それは現世の混沌そのものよ。法は弱者を縛る。昨日の世界は夢と消え、明日は闇となるだろう。世界は炎を欲しているの。破壊のため怒りの先にあるは破壊の悪魔よ。そして今や貴様の影。光に目がくらんだか。ほとばしる怒りよ。混沌こそ世界の意志。我は雷鳴、我は嵐、我は稲妻。武が力に挑むのではない、力が武に挑むのじゃ。お前がわしに挑むのじゃ。¿Qué tal? Supongo que ahora es mi responsabilidad. No hay perdón. Se arrepentirán. No hay vuelta atrás. Caerán en el olvido. Envíenlos a su final. Parece que me tocará entregar el mensaje. No me gusta quedarme esperando. No me gusta quedarme parado. Me desharé de él. Lo siento por aquellos que se crucen en mi camino.
En sus filas. Abracen la muerte. ¿Quieres pasarla realmente bien? Acércate. Aplasten sus huesos. Los vivos desaparecerán. Nunca me detendré. Tengo claro mi propósito. ¡Ese ki es débil! ¡Qué poder tan destructivo tiene! Aún no he acabado mi trabajo. ¿Quién iba a imaginar que llegarían tan lejos tan rápido? Estoy disfrutando de un tiempo prestado. Dame un objetivo. El señor Bills tenía razón cuando dijo que tuviéramos cuidado con este par. ¿Qué está pasando? No es por nada, pero su poder, y no solo ha alcanzado ese nivel, lo ha superado. Existe un universo donde vive un mortal que ni su dios de la destrucción es capaz de derrotar. Ese rumor está más que comprobado. Por otra parte, tampoco puedo perdonarte. Nos has hecho mucho daño con tus fechorías. Te pasaste del límite. Fuiste más malo que de costumbre. Cuando bailes con la muerte, lleva tú la voz cantante. La diferencia de nuestros poderes es muy grande. ¿Por qué no te resignas de alguna vez? El costo de tu vida es de una sola flecha. Entiende, tú nunca me podrás ganar. ¡Ay! Te regalo mi dolor.
Que tus golpes me están haciendo cosquillas en el cuerpo. ¡Ves que tengo ahora! ¡Es acabarte con mis propias manos! ¡Me preparas a morir! Tengo el máximo poder en mis manos. No me causa ningún orgullo acabar con un ser miserable como tú. No me cabe en la cabeza saber que no puedes pelear con tus propias fuerzas. ¡Qué vergüenza! Te vi más grande y me impresionaste, pero ahora que te veo así, no eres la gran cosa. Estimados dioses que nos acompañan, les tengo un anuncio importante de parte de Zeno-sama. Zeno-sama ha quedado atónito al ver cómo un par de seres mortales de tan bajo nivel evolutivo son capaces de exhibir combates así de extraordinarios. Para poder ganar, uno debe lanzar fuera de la arena a su oponente. Parece sencillo, ¿verdad? Thank you.
Parece que te dejé bastante impresionado. ¿Quieres que te demuestre lo terrible que es la realidad? Siempre estoy preparado, sin temor. ¡Abran paso! ¡Recargando! Voy a disfrutar esto. Nuestro futuro será mejor. Siempre hacia nuevos horizontes. Nunca miro atrás. Conmigo es más que suficiente para matarte y enterrarte en tu tumba. Para causar destrozos. Justo castigo. Nuestra tarea es obedecer y morir. ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno. ¿Qué dicen? Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí. Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea.
tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de pacotilla. Pero antes lo torturaré lentamente. Muy bien, esto es lo que querías, ¿no? Lo pediste y lo tienes. ¿Qué sigue ahora? ¿Vamos a pelear o qué? Antes de liquidarte, tengo pensado hacerte sufrir. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán resistir mis ataques? ¡Eres un miserable! Es la primera vez que me esfuerzo en algo así. ¡Yo, un guerrero prodigio! Lo que sucedió fue que me confié en aquella ocasión. Esta vez pelearé utilizando mi última transformación. Vamos a fusionarnos a como dé lugar. Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Vegeta y Kakaroto merece un nombre. Creo que Bellito suena bien. Honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar. ¿Fusión? ¡Qué injusta! No eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¡Suficientes palabras! ¡A pelear! Yeah.
quieres causar daño, solo observa y aprende. Una vez que acabe contigo, con Vegeta y con tus malditos amigos, todos se irán directo al infierno. ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno. ¿Qué dice? ¡No! Está muy enojado. Si no lo detengo, la energía que libera va a desgarrar el espacio-tiempo y cerrará todo el universo. Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí. Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. ¡Eso es mejor! ¡Sabía que aún tenías algo! Tienes razón. Entonces no perderé más el tiempo y te aniquilaré de una vez por todas. Sabes que alardear así es una imprudencia. ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? ¿Qué clase de tonterías dices? ¿Crees que me marcharé justo cuando la victoria está frente a mis ojos? Freezer, me conoces muy bien. Y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto. Por favor, si lo que quieres es confundirme con tus suposiciones ridículas, ya te dije que no pienso seguirte el juego. Más vale que te prepares. No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste?
Tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de pacotilla. Pero antes lo torturaré lentamente. Ustedes destilan amor fraternal. Pero no te preocupes, después de que acabe con él, te enviaré al otro mundo para que ninguno de los dos se extrañen. Sufrir. Va a ser fenomenal cuando te vea agonizando. Perfecto, al fin tomarás en serio esta pelea. Entonces yo también lo haré. Cambiaremos el curso de la batalla. Muy bien, prepárate. Arránquenles el valor.
Cada muerte nos acerca más a la victoria. Si puedes igualar mi velocidad, el honor no los salvará. Seguramente aprovechó mi combate para analizar la forma de pelear. ¿Qué espera? Enséñenles a temernos. ¡Ja! ¿Qué esperas? ¿Cómo rayos lo hizo? Sembremos las semillas del conflicto. Furia en contra de la luz moribunda. ¡Oh! Oh!
Esto se terminó.